Bienvenidos a todos a Geek of Books. Bueno, pues aquí vemos un bug que se ha dado bastantes veces, tanto con Belkoth como con Lee Sin también. Que parece que juegan desde abajo. Como estáis viendo, esto es una gran mierda. Y esto suele pasar cuando te caes por culpa de Wes y te vuelves a conectar. Sales así. Bueno, este bug pasa mucho cuando pones un ward en un sitio y con personajes de saltar, saltas al ward, pero está la pared muy pegada. Vamos a ver cómo pone el ward al lado de la pared y dice el juego que te peines. Básicamente dice que te vayas a tomar por culo tú y tu puto salto. Bueno, pues este bug, el Malphite, se pasa por los cojones la R de Jarvan. Ya veis que no usa ni flash, ni está fuera del círculo, ya que se tira encima. O sea que es un pedazo de bug, como una puta casa. Señor Rito, muy bien. Bueno, esto es parecido a lo de Jax con el ward, que vemos aquí como Blitzcrank hace la del flash y el gancho, pero al estar pegado a la pared, el juego no lo entiende y hace que, bueno, que Vayne vuelva a su lugar de origen, básicamente. Buen bug, mejor persona. Bueno, pues aquí vemos sin más una Catalina que salta y parece los de Oliver y Benji, salta a tomar por el culo. Y luego se queda emparrada y al final la acaban matando. Bueno, pues aquí vemos a otro campeón volando por culpa de la R de Tristana. Esta vez es Jax, que además coge coge el palo y empieza a hacer el helicóptero. Total, que parece totalmente que está volando, miradlo. Parece un puto helicóptero. Muy bien, Rito. Estas son las cosas que demuestran que hay vida en este juego. Jerry's in trouble. Jerry's in a lot of trouble. Good play, but Youngmoe coming around. Actually, Youngmoe taking a lot of damage. There's all coming in. Jerry gonna flash off to the side. Have they got enough damage here to finish off Youngmoe? Jerry comes back in and he's gonna go down. Costly error there, I feel, for Millennium. Bueno, ¿qué tenemos aquí? A otros tres volando y encima en la LCS. Pero esta vez no es por culpa de Belkoth, es por culpa del señor Trundle y su pilar Cortavax. Aquí vemos que parece que sale del suelo y lo levanta y lo manda a tomar por el culo. La verdad que tiene sentido, además. También pasa con Belkoth, como estamos viendo aquí, que lo manda a tomar por el culo. Muy bien, Rito. Muy bien. Ahora, para empezar, si te ha gustado, le das a like. Si te ha gustado, le das a like. El siguiente paso es comentar aquí en la caja de comentarios mía, o de este vídeo, no de otro vídeo, ni de otra persona, porque si no, no puedo leerlo, el bug que más te ha gustado. También puedes mandarme o participar en estos vídeos mandándome a cliptroll@gmail.com tu clip de un bug. Por favor, mandármelo tal cual, no ponerle música, ni ralentizarlo, ni nada. Y recordad poner de título del mail, bug. Porque si no, no lo voy a leer en la puta vida del señor. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Mañana, pasado y hasta que la muerte nos separe. ¡Hasta luego!